Buenas noches y bienvenidos a la noche del pregón anunciador de las fiestas patronales de la Vendimia en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Alcázar de San Juan, la Santísima Virgen del Rosario Coronada. Quiero saludar al consiliario y párroco de Santa María la Mayor, don Francisco Javier Quevedo Muñoz, a don Longinos Abengózar Muñoz, sacerdote de Alcázar de San Juan y canónigo de la Catedral de Huelva, a don Jaime Quiralte Tejero, sacerdote también de Alcázar de San Juan y predicador de las novenas de la Virgen del Rosario de este año 2021. Quiero también saludar a la Junta de Gobierno de la Archicofradía de la Virgen del Rosario, encabezada por su archicofrade mayor, don David Castellanos. También dar un afectuoso saludo a la alcaldesa de la ciudad, doña Rosa Melchor, junto al resto de autoridades que hoy también nos acompañan en esta noche. También saludar a la pregonera de este año, Patricia Betancor, que está aquí con nosotros, ha tenido el gusto de venir a acompañarnos y se lo agradecemos. También quiero saludar a las damas salientes y a las damas entrantes de este año de la Virgen del Rosario. También quiero agradecer a todos los medios de comunicación que hoy están aquí con nosotros y que se hacen eco de cada una de las noticias que tienen que ver con la patrona. Me voy a quitar esto porque no veo. Y también saludar a todos ustedes, a todos los asistentes a este pregón donde se prevén, es un pregón, es un pistoletazo de salida de unas fiestas que se prevén por muy especiales, muy emotivas y muy intensas para todos. En primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco de los preparativos de esas fiestas. Esos preparativos comenzaron hace muchos meses y de entre esos preparativos se organizó un concurso para elegir el cartel de las fiestas patronales de la Vendimia. Desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto se dio plazo para presentar las obras y un jurado reunido el 2 de agosto del año 2021 fue el que dio a conocer la obra ganadora, que es el cartel, que es la imagen de esas fiestas y que pueden ver ustedes en, bueno, en todos los folletos, los libros, en todos los escaparates de los comercios de Alcázar anunciando esas fiestas en honor a la Virgen. La ganadora de esta obra es una mujer de aquí del barrio. Estamos muy contentos porque ella es Gema Moreno, es una mujer que ha nacido, que ha crecido aquí en este barrio de Santa María y que con su cámara en la mano pues va captando emociones, va captando momentos, vivencias que luego pues publica por todos los sitios, moviéndonos ahí un poquito el corazón a todos. Quiero pedirle que suba a ese escenario, pues ella va a ser la que nos va a presentar la obra ganadora de este año. Un aplauso para ella, para Gema Moreno. También quiero que me acompañen en ese escenario David Castellanos y Rosa Melchor, el archicofrade mayor y la alcaldesa, que son los que te van a dar el premio, pero antes queremos verlo todos. Muchos de ustedes ya lo habrán visto, porque ya tendrán su folleto de mano donde vienen todas las cosas que se van a hacer en esos dos fines de semana. Pero bueno, alguno que no lo haya visto y para la fotografía, pues yo creo que... Así que aquí lo tenemos tapado y entre los tres lo vais a abrir. A ver, aquí poneros y entre los tres, pues os hacéis una fotografía. Primero lo abrimos, lo enseñáis. Venga, vamos a abrirlo. Que es el cartel que anuncia las fiestas tan importantes de este año 2021. Un aplauso para ella, para Gema Moreno. Y Gema, yo creo que nos tienes que contar un poquito en qué consiste tu obra, qué has querido transmitir por la obra, con la obra esta que has hecho. Buenas noches a todos. Como veis, no es más que nuestra patrona. Creo que el pueblo le hacía falta verlo, que llegara a sus casas la Virgen, porque en el tiempo que hemos estado pasando, más de uno ha añorado venir a la iglesia a verla. Y como ha dicho Camacho,
como buena María que soy, no he podido poner otra cosa, simplemente la bisque, y es así como se llama el cartel, y la foto es Rosario de Alcázar. Así que espero que os guste a todos y como buena María que soy, ¡viva la Virgen del Rosario! Pues muchas gracias. Te quería preguntar, ya que estás aquí y que no te da vergüenza, para una persona joven como tú, ¿qué significa el primer domingo de octubre? Para mí todo. Me he criado aquí, en Reyes Católicos, he jugado a la carrera de sacos, hasta he vendido churros en la churrería, que muchos me habéis visto cuando la ponen para las fiestas, pero el primer domingo, el entrar la Virgen, es un cúmulo de emociones y de sentimientos que muchos alcazareños la tienen. Y yo, al criarme aquí, me ha protegido desde su ventana pues cada trasta que he hecho en la placeta. Entonces, cada domingo tengo que estar ahí, tengo una cita obligada, como todo alcazareño. Pues muy bien, muchísimas gracias, Rosario de Alcázar. Este año mucho más especial para ti. Y nada, pues os despedimos con otro fuerte aplauso porque el trabajo lo merece. Y le entregamos el premio por participar en ese concurso. Y animamos a que el próximo año se anime mucha más gente pues, a participar en ese concurso que es muy especial porque es la imagen de estas fiestas patronales. Hacemos la foto de familia que va a quedar de recuerdo de este año 2021. Pues nada, muchísimas gracias. Y continuamos con el acto del pregón, que es a lo que hemos venido. Y a ver, antes de celebrar las fiestas, tenemos aquí en Alcázar la costumbre de pregonarlas. Y para ello saben ustedes que cada 30 de abril nos reunimos en esta iglesia para cantar los mayos. Y a la primera mujer a la que en Alcázar se le cantan los mayos es a la Virgen del Rosario. Pero antes de hacerlo, un pregonero, en nombre de todo Alcázar, le pide licencia a la Virgen para entonar ese mayo. Meses después, ese pregonero es el encargado de presentar al pregonero o pregonera de esas fiestas patronales que estamos hoy, con los que le pido un fuerte aplauso para recibir al pregonero de los mayos 2021, Rafael Castellanos Manzanares, que será el que presente a la pregonera de esta noche. La pregonera del año 2021 de las fiestas patronales de la Vendimia, en honor a la Santísima Virgen del Rosario, es Patricia Betancor. Para muchos de ustedes será conocida su cara porque prácticamente la hemos visto en casi todos los canales de televisión más importantes de nuestro país, pero les paso a dar unas breves nociones sobre su vida profesional para que entre todos conozcamos un poco más. Patricia es diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Estudió arte dramático en el Teatro Acción Futura. Tiene cursos de locución y doblaje, entre otros. Muy pronto empezó a trabajar en Canal Sur y a colaborar con otros medios de comunicación y consiguió hacer de su pasión su profesión, siendo miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Radio y Televisión. En más de 3 décadas en el mundo de la comunicación, su bagaje es muy amplio, su experiencia también. Ha trabajado en prensa escrita, radio, televisión y ha presentado programas de toda índole, como informativos, magazines, eventos, entretenimiento, etc. Su andadura profesional la comenzaría como ayudante de producción en Antena 3 Radio en el año 1992, pasando un año más tarde a Telemadrid y Canal 9. En el año 1994 trabaja junto a Julián Lagos en el programa Por Haber, que no quede. En 1995 presentó los informativos meteorológicos de Telecinco. Entre 1995 y 1997 es redactora del programa Sorpresa, Sorpresa, presentado por Isabel Gemio. Presentadora de Telemaratón 1995 de Antena 3, presentadora de los informativos de Canal 7. Entre 1996 y 2004
Trabaja en Televisión Española en diferentes programas como El Semáforo, Cartelera, El Imperdible, que apostamos y presenta España en Comunidad, informativo de los centros territoriales. Entre los años 2005-2011, su cara se asoma hasta nuestra televisión regional, presentándonos el programa En Castilla-La Mancha en vivo. Asimismo, la hemos visto presentando la Lotería Extraordinaria de Navidad durante varios años y galas de fin de año y benéficas. Durante los años 2007-2008, es la presentadora de los informativos de sobremesa y dos años antes hace lo propio con el informativo del fin de semana de Castilla-La Mancha. En el canal Divinity de Mediaset nos habló desde el año 2012 hasta el 2017 de moda y productos exclusivos del sector de lujo. En la 13 Televisión presentó el programa de debate de sucesos, Detrás de la Verdad y Al Descubierto, donde se centraba en la crónica social y cultural. En el año 2018 fue copresentadora junto con Ramón García del programa En Compañía de Castilla-La Mancha Media y actualmente en televisión trabaja en 13 Televisión, con dos programas, el programa de cine Western y colabora cada semana en la trastienda de la 13, al día con Dolce Vita. En la radio, su voz suena con La Vida en vinilo, los sábados y domingos en Plus Radio. Ha colaborado como conductora en más de 50 convenciones de galas, eventos, instituciones, en empresas de diferentes sectores. En el año 2019 se estrenó como escritora con La Reina del Amazonas, una recomendable novela romántico-histórica ambientada a principios del siglo XX y que ya presentó aquí en Alcázar de San Juan el Día de los Enamorados de 2020. Patricia es, en definitiva, una persona que adora su trabajo y el mundo del periodismo, con pasión y vocación por su profesión, por comunicar y contar historias. Con todos ustedes, la pregonera de las fiestas de la Vendimia, en honor a María Santísima del Rosario, Patricia Betancor. Buenas noches, muchas gracias. Vaya presentación. Ha sacado don Rafa todo el currículum. Bueno, don Javier Quevedo Muñoz, párroco de Santa María la Mayor. David Castellanos, archicofrade mayor. Don Jaime Quiralte, predicador de la novena. Alcaldesa, doña Rosa Melchor. Miembros de la corporación. Señoras, señores, Ciudad de Alcázar de San Juan, vecinos, amigos todos, muy buenas tardes, noches. De nuevo yo quiero saludar de manera especial a los miembros de la Archicofradía de la Virgen del Rosario Coronada, de Alcázar de San Juan, en especial a Jesús Camacho, y agradecerles el que esta tarde-noche esté aquí con todos ustedes, con todos vosotros, arropada por estas damas entrantes y salientes y, por supuesto, por todos vosotros. Bueno, es un año complicado, donde hemos tenido que desaprender para aprender cosas nuevas, donde poco a poco parece que volvemos a otra normalidad y nos juntamos con esas medidas requeridas y oportunas. Pero yo me quedo con esa celebración que vamos a tener hoy, estas semanas que vienen también. ¿Por qué? Porque el año pasado se celebró con la misma esencia y con la misma fe. Y recordamos todos que fue un pregón simbólico, en el que todos lo pudimos ver por esa televisión local. Y tras la pandemia, pues en esta plaza nada más que podíamos echar la mirada hacia la Virgen. En una plaza que es el centro histórico de una ciudad que vio crecer a Miguel de Cervantes. A mis espaldas estaba viendo esta mañana la escultura y cuando yo me acercaba aquí a la plaza, me acercaba a la placeta, veía el torreón, estamos a los pies del torreón de Don Juan de Austria, pensaba que por estas laberínticas calles podía haber corrido, paseado y jugado Miguel de Cervantes.
Yo tuve la suerte en marzo, bueno, en febrero, como bien decía Rafa, don Rafael, vine a presentar la novela La Reina Amazona y tuve la oportunidad de pasearme, de empaparme y de conocer vuestra ciudad. Y tuve la oportunidad de que Javier, el párroco, me mostrara, aquí muy cerquita, ya lo sabéis, donde está el archivo de la casa parroquial, la partida de bautismo de vuestro paisano, de Miguel de Cervantes. Padre, gracias. La verdad es que fue una cita con la cultura, con la literatura, pero también con vuestro patrimonio. Desde luego, esos recuerdos siempre quedarán aquí, pero al rato, esto fue en febrero, pues en el mes de marzo ya nos confinaron y tuvimos que sufrir ese parón, esa parada biológica que yo le llamo. Desde aquí me gustaría también ese recuerdo a los que ya no están con nosotros por culpa del COVID y, por supuesto, a sus familias. Bueno, ahora sí, es el momento de dar paso al pregón que la verdad he tenido oportunidad de preparar y quiero compartir hoy, 25 de septiembre, con todos vosotros. Así que comenzamos de antemano a dar las gracias también a Diego Ortega porque ha sido mi guía, mi cicerone, para poder empaparme de toda vuestra esencia, de vuestro fervor y de vuestra devoción hacia la Virgen del Rosario. Bien, pues estimados vecinos de Alcázar de San Juan, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre siempre he de acordarme, hay un pueblo grande, con una gente grande y admirable, que me brinda compartir un día especial. Dicho de paso, para mí es un honor. Para quienes no me conozcan, aunque ya don Rafa lo ha explicado, soy Patricia Betancor, periodista y comunicadora, que ha tenido la oportunidad de trabajar durante unos años en vuestra televisión autonómica y tuve la oportunidad de conocer a los castellano-manchegos, las tradiciones, la cultura, las festividades religiosas. Y en una época que esa gran ventana a vuestra realidad a mí me conquistó. Insisto, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre siempre he de acordarme, Alcázar de San Juan, es estar en el corazón de la Mancha, es sentir admiración y fervor, es palpar sentimientos de amor y admiración. Hoy, 25 de septiembre, fecha señalada en los calendarios y subrayada a buen seguro en vuestras agendas, quiero celebrar con todos en esta Plaza de Santa María una noche especial. La verdad es que me emociono, igual que todos los alcazareños, el poder disfrutar de esta velada. Hemos estado en la misa, una misa manchega donde hemos podido vivir emociones y sentimientos que transmitís todos los que vivís aquí. Para mí es un placer poder disfrutar de esta noche, como digo, destinada a honrar, a rendir devoción y ensalzar como merece la figura de vuestra señora, de mi señora, de la Virgen del Rosario, patrona de Alcázar y alcaldesa perpetua. Y esta noche pretendo, con la misma prudencia que corazón, con el mismo respeto que entusiasmo, con la misma cautela que atrevimiento y con la humildad y ilusión, poner alma, cariño y, sobre todo, poner voz a vuestros sentimientos, ensalzando vuestras fiestas, vuestra cofradía, vuestra patrona. No sé si estaré a la altura, pero desde luego tengo que confesar que mientras preparaba estas palabras, este pregón, me he documentado y mucho. Como periodista soy muy curiosa y he tenido la oportunidad de leer y de encontrarme con muchas palabras y con muchas frases bonitas y conocidas, todas naturales y emotivas, y procedían de los habitantes de esta gran ciudad. Pero seguro que me va a faltar tiempo para poder alabar, como os merecéis, esta celebración y a nuestra Virgen del Rosario. Hoy soy una devota más y, con vuestro permiso, una vecina más de esta ciudad que tiene a la Virgen del Rosario como guía, guía con mayúsculas, porque compartir estas palabras de alabanza en este acto es emotivo y hablar de Alcázar de San Juan es hablar de la devoción de un pueblo por su Virgen, por esa tradición más arraigada y, sobre todo, por el sentimiento colectivo de identidad. También es hablar de una ciudad manchega que respira literatura, vendimia, queso, molinos. Es hablar de una tierra de historiadores, de creyentes. Aquí se respira mucha historia en un Alcázar ferroviaria, industrial y campesina.
donde todos los que estáis aquí me acogéis con los brazos abiertos como la Virgen del Rosario, como cuando la Virgen coge al niño Jesús en la Candelaria, como la Virgen acaricia y toca ese rosario, como ella siempre sabe cuidar a sus hijos, que aunque no vivan aquí porque han tenido que buscarse la vida en otros puntos de la geografía, seguro que estos días se han acercado para vivir todos juntos estas fiestas. Para mí, venerar a la Virgen del Rosario y admirar es ver una mujer manchega, es ver una dulzura, es ver un rostro bondadoso. Y hablar de la Virgen del Rosario es lo que está sucediendo hoy aquí, en esta plaza, es hablar de reencuentros, de añoranza y de celebración. Es un honor, como decía antes, estar en esta Plaza Santa María, en el atrio, y poder ver estas luces y poder ver cómo este lugar es un lugar acogedor. Y acercarme a esta fiesta es palpar en el ambiente y en su gente ese gran sentimiento admirable de veneración que tenéis, de afecto y de devoción por la Señora, por la Virgen del Rosario, que desde su camarín en este templo de Santa María protege la villa, protege la ciudad de Alcázar y desde su condición de patrona y alcaldesa guía a sus hijos de Alcázar. Tengo que reconocer que esta mañana he pasado a verla, he pasado a admirarla y rezar, como muchos de los que estáis aquí, porque hay que encomendarse a ella y hay que agradecerle muchas cosas, por lo menos por estar esta noche aquí con vosotros y poder compartir el fervor y esta fiesta. Pero también muchos de nosotros nos desahogamos, porque son muchos los que necesitamos acogernos y agarrarnos a esas oraciones, porque necesitamos que nos proteja. Y ella, como nadie, necesitamos que medie ante su hijo y que nos guíe por muchas de las dificultades que nos surgen a lo largo de nuestras vidas. Yo hoy, como decía al principio, me siento alcazareña de adopción y he orado por vosotros. También por mis paisanos, ya lo ha dicho Rafa, yo soy canaria y estos días me toca de manera especial las islas y he pedido a nuestra Virgen que proteja y acoja a los paisanos que en estos momentos lo están pasando muy mal allí en La Palma, donde la naturaleza ha borrado los paisajes y ha destruido muchas vidas porque esos isleños no tienen ni pasado ni presente y tienen un futuro muy incierto tras esta vivencia desoladora. A la Virgen se le quiere, a la Virgen se le reza. Bien, pues esta mañana era un momento de poder admirarla y admirar ese rostro que a todos nos atrae, porque mirarla te genera paz. Y eso lo iremos viendo a lo largo de este pregón porque quería dedicarle unas palabras especiales que a buen seguro vosotros lo dedicáis siempre. Fue hace un año, en febrero del año pasado, cuando tuve la oportunidad de estar aquí y tuve la oportunidad de ir a ver los aposentos de la Virgen. Verla de cerca era embriagador porque su mirada te invitaba, como decía antes, a quererla. Y recuerdo que me impresionó mucho verlo de cerca, porque es verdad que ver estas estampas, estas fotografías, estos trabajos, esta creatividad te llega, pero cuando la ves de cerca, impresiona. Y sobre todo verla en ese portentoso camarín que está enmarcado en las cuatro enormes columnas salomónicas de su retablo, con esas cerámicas y yeserías, auténticas obras de arte. Pero yo creo que tenéis mucho tesoro de patrimonio artístico aquí en la ciudad. Sin embargo, en el interior de esta iglesia está el diamante más resplandeciente de la Mancha, está nuestra Madre del Rosario. Y allí estuve admirándola durante un rato, por eso hoy tenía necesidad también de admirarla. Observarla de cerca, como decía antes, pues emociona, con esas manos unidas, en esa actitud de rezo, de oración, con su mirada de mujer manchega al frente de esos, con esos ojos, con ese rostro, con esa bondad, con esa expresión de dulzura y ternura y con esa tranquilidad que genera.
a mí me transmitió mucho, me cautivó y creo que atrae a quien la contempla, como a todos los que estáis aquí hoy conmigo. Hubo un momento en la misa, en la comunión, que me emocionó muchísimo. Es verdad que hay muchos sentimientos y emociones en esta noche, pero en la comunión, cuando el grupo de coros y danzas de Alcázar, en el estribillo decía, qué cara tan bonita, llena de bondad. Y es verdad, se le mira y es lo que transmite. Hablar de la Virgen del Rosario es hablar de una milagrosa, de una mujer alcazareña, de rostro dulce y sereno, una morena de ojos negros de gran belleza, guapa, esplendorosa, con manto de blanco y oro. En la iglesia hoy la hemos visto rojo y oro, con unas manos que nos acarician y que nos sostienen y que nos invitan a la magia del rezo con ese rosario. Encontrarse cerca de ella, junto a este torreón del Gran Prior y a las puertas de la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia más antigua y con más historia de la ciudad, emociona e invita, al menos a mí, a entender la devoción de la ciudad, la devoción que, con la que cada año os entregáis a estas fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Vuestra ofrenda floral, el canto de la salve a la Virgen, la subasta, la procesión de vuestra patrona por las principales calles de Alcázar. Y ella, la Señora, la Virgen del Rosario, es la protagonista en el día de hoy y durante todo el año, como también sois vosotros los protagonistas, fieles y devotos. Gracias, descendientes de los hidalgos, herederos de caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, gracias por vuestra hospitalidad y generosidad. Gracias por invitarme a cantar juntos a lo que más queréis, a vuestra Virgen, patrona y alcaldesa. Durante el año son varios los actos que hacéis en honor a la Virgen. Siempre está pendiente en vuestro calendario. La visitáis con gran devoción en el templo, en su camarín. La festejáis con el patronazgo en el inicio del otoño. Le cantáis los mayos en primavera. Festejáis con ella el Día de la Candelaria en invierno. Y Alcázar presenta a la Virgen pues, a sus nuevos hijos recién nacidos y a esas parejas recién casadas. En cualquier momento del año, la Virgen del Rosario está muy presente. Y centrándonos en la celebración de hoy, no me quiero olvidar de las damas, ¿verdad? De la inocencia y de los nervios. ¿Estamos nerviosas? ¿No? ¡Qué bien! Pues es verdad, fíjate, porque ellas han hecho la comunión, pero esa ilusión por estar acompañando y representar a la Virgen, hace que ese nerviosismo se deje fuera. Y eso es maravilloso, porque tienen un año por delante donde tanto ellas como sus familias tienen que estar muy orgullosas. Aroa, Celia, Esther, Julia, Leire, María, Natalia, Paula, es un día muy importante y un año muy importante para vosotras. Enhorabuena. Bueno, yo no sé si van a estar nerviosas o no, porque yo creo que esa mariposa siempre se tiene, pero están viviendo de una manera especial, como las estamos viendo, ataviadas con ese traje de manchega elegante y bonito, pues esta noche de emociones, donde van a recoger su banda y un ramo de flores, auténticas privilegiadas por poder estar en muchos de los actos y más cerca que nadie al lado de la Virgen del Rosario. Para finalizar el acto y en honor a la Virgen, el mejor broche de oro es el folclore, nuestro folclore, entonando jotas, fandangos, seguidillas y rondeñas. María Santísima del Rosario, madre de Alcázar y de La Mancha, que serviste de inspiración a Cervantes para crear a Dulcinea, de imagen de mujer manchega, hacendosa y dispuesta, que ofreces con tus manos un rosario para acogernos. Virgen del Rosario coronada, patrona y alcaldesa perpetua de Alcázar, bendice a tu pueblo, acoge nuestras oraciones y ampáranos bajo tu manto protector. Ante ti, Señora, y ante tus feligreses, solo me queda venerarte y cantarte ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Alcazareños, alcazareñas, de todo corazón, felices fiestas y ¡viva vuestra Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! Como estamos viendo, la fe está presente, el fervor. Y yo he finalizado, pero necesito la colaboración de todos los alcazareños porque en la Misa Manchega he sentido y he vivido mucho ese himno. Yo no sé si todos los que estáis aquí os lo sabéis o no, y si no,
el grupo, ¿verdad? Jesús, acompáñame. Acompáñame, ven. Ya, esto es una improvisación. Me gustó tanto el himno que me gustaría que entre todos pudiéramos cantar el himno. ¿Es posible, Jesús, maestro? Cantar el himno, que me gustó mucho el final de la misa. ¿Podemos? ¿Vale? Pero yo creo que todos los asistentes se lo saben. Yo tengo aquí la chuleta. Yo me la sé. Usted también. Vale. ¿Lo cantamos entre todos? ¿Lo cantamos? Venga. Pues arranca, maestro. Vamos a ver. A ver. Virgen Santa del Rosario, de nuestras almas amor, aquí a tus plantas rendidos dejamos el corazón para que solo a ti ame, lo ofrendamos en tu honor. Y cual reina nos dispenses siempre tu real protección. Salve, salve, Virgen pura, toda llena de bondad. Desde tu pueblo de Alcázar, ten siempre, madre, piedad. Mientras te aclamen la tierra por su patrona inmortal. Salve reina, salve madre, salve encanto celestial. Salve, salve, salve. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. No te tienes que ir, porque aquí, menos mal que harás a Jesús, al que le has hecho la encerrona. Si me lo haces a mí, me muero. Que tú, bueno, unas palabras muy bonitas, enhorabuena por ese pregón. Gracias. De verdad. Lo he hecho con todo el corazón, de verdad. Y además es que vosotros transmitís mucho, porque yo estaba hablando mucho contigo, con Diego, bueno, y con don Javier, y llega un momento que ese entusiasmo, esa ilusión que tenéis, esa fe, la contagiáis. Entonces, ha sido fácil y natural. Pues nada, a la gente de Alcázar le ha gustado, porque nosotros somos de aplaudir poco. Eso lo dice Pilar Maldonado mucho, pero se ha notado, la gente te ha aplaudido mucho. Bueno, ahora quiero pedir a David y a alguien más de la Junta de Gobierno de la Archicofradía, porque te van a hacer un regalo, te van a dar un detalle en agradecimiento por tus palabras. Para mí el detalle es estar aquí esta noche con vosotros. Lo digo de verdad, que si me dan un detalle lo agradezco, pero el estar aquí esta noche es el mejor regalo, créeme. Y ese detalle te va a gustar mucho, porque son cosas de aquí, de la tierra. Me encanta. Entre las tortas. Las tortas. Las tortas y muchas más cosas. Mira, por aquí vienen, yo me quito del medio. Un cuadro de la Virgen. Bueno, maravilloso. Mira, hombre, si lo pongo al lado de las otras vírgenes, esta también destaca muchísimo y sobre todo el cariño que habéis puesto. Me encanta, gracias. Ese cuadro y un montón de productos típicos de aquí de Alcázar. Alcázar no solamente son las tortas, sino también es el queso, es el vino y muchas más cosas. Bueno, lo podríamos compartir si queréis. Lo compartimos, pero con esto de la pandemia como que no se puede. Llévatelo tú, disfrútalo. Me acordaré de todos, de verdad. Pero bueno, esto necesito que me proteja y que estemos siempre todos bajo su manto, como yo decía anteriormente. No lo olvidéis. Gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso para Patricia. Bueno, pues ha estado, la verdad que ha estado muy bonito, muy bien. Y ahora toca, pues, conocer a las damas de la Virgen, ¿no? Hasta la fecha de hoy han sido 243 mujeres
las que han sido, como decía Patricia, unas auténticas privilegiadas al poder decir que han sido damas de nuestra patrona. En el año 1984 fue la primera vez que se proclamaron 7 damas que acompañaron a la Virgen en sus actos más importantes, como así lo han hecho las 4 damas que hoy ceden el testigo a las nuevas damas de este año, que también harán pues lo propio y acompañarán a la Virgen en los actos más importantes pues que la Virgen tiene durante el año. Esta semana que viene, en su procesión, en su ofrenda floral, el año que viene en la Candelaria y en un montón de sitios acompañarán a la Virgen y sobre todo en el corazón que la llevarán siempre. Así que vamos a pasar a conocerlas, a todas ellas, y a ver cómo nos colocamos, que nos entendamos bien. A ver, ¿cómo? Que estamos aquí muy mal, ¿no? Venga, me pongo aquí en medio. La primera dama que vamos a conocer este año es Esther Sofía Arroyo Zaballos. Le va a poner la banda de dama su madre, Mari, y el ramo de dama se lo va a dar la dama saliente, Abril Hernández. Un aplauso para ella. A ver. A ver, voy a la madre, la dama. Ponte aquí en medio, que te vean bien. Ahí, delante. Ahora le das al ramo, Abril. ¿Te da pena irte de dama? Sí. Ni te vas a ir, porque tú tienes que acompañar a la Virgen siempre. Bueno, pues un aplauso para ella y el ramo. Y le vamos a dar también el título que la acredita como dama de honor. Esther, muchísimas gracias. Enhorabuena. ¿Ya le hemos hecho la foto? Bien, vale, conocemos a la segunda dama de honor que se llama Leire Aguilar Moreno. Sube su madre Pilar a ponerle la banda y el ramo se lo va a dar Alba Molina. A ver, la madre Pilar, ponte delante, la banda, más adelante, que te vean bien. Muy bien, Leire. Estamos muy serios, estamos nerviosos. ¿Cómo estamos? Tu título, Leire. Y enhorabuena. Le damos un aplauso, ¿no? Venga. La siguiente dama es Celia Espartal Cárdenas. Sube su madre Eva a entregarle la banda y Claudia Muñoz, que es la dama saliente, le hace entrega del ramo de flores. Eva. No. Y Celia, ahí tienes su título de dama de la Virgen 2021. Y ahora viene una hermana, es que me han dicho que separadas, no querían juntas, ¿a que no? Bueno, pues la siguiente es la hermana de Celia, que es Paula Espartal Cárdenas, y en este caso es su abuela Angelines, a la que le va a poner la banda, y Fátima Camacho le va a dar el centro de flores. Ponte delante, que te vean bien, aquí delante. Ella tenía ilusión que fuera su abuela, pues nada, ahí está su abuela. Una foto y el título. Claro que me miran por el título, dirá la chica. Vamos a ver. Venga, la foto. Bueno, la quinta dama. Julia García Sánchez Gil. Su madre Ángela es la que va a subir a ponerle la banda. Y Abril otra vez le va a dar el ramo de flores. Un aplauso para Julia. Y para la madre. A ver, que así, que se nos vea. A ver, vamos a ver cómo. A ver, así, así, por aquí. Por aquí. Muy bien. Tu título, Julia, la foto y el ramo de flores. Abril, muchas gracias.
Muy bien. Oye, y muy guapas que van todas, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? La siguiente, María Manzanares Romero. Es la dama de honor. Le sube a poner la banda su madre, María Rosa, que yo decía antes que las primeras damas fueron del año 1984 y ella fue una dama del año 1984. Así que poneros para acá, María aquí delante. Y Alba, Alba le da el ramo de flores. María, muy guapa, tu título. Y aquí están dos generaciones, la primera dama y la de este año, 2021. Seguimos con Aroa Mazuecos Logroño. Su madre Nieves es la que le pone la banda y Claudia Muñoz va a ser la que le dé el ramo de flores. Un aplauso para ellas. La banda, delante. El ramo de flores y tu título de dama de honor de la Virgen del Rosario de este año 2021. Y la última dama, pero no por ello la menos importante, nada de eso. Todas son muy importantes, las ocho, es Natalia Patón Quiralte. Su madre Cristina sube a ponerle la banda y Fátima es la que le va a dar el ramo de flores. Más delante, que te veamos bien, que vas muy guapa. Delante del todo aquí, vente para acá, ahí. El ramo de flores. Y tu título, Natalia, ahí lo tienes. Y un aplauso para ella. Aquí tenéis a las ocho damas, fotografías que serán históricas. ¡Vamos!
Buenas noches a todos. Y vamos con un fandango muy bonito, que este lo sacamos para nuestra patrona, para la Virgen del Rosario, fandango de la Mancha Baja. Ahí tenemos a un bailador muy especial. Carlos, lo vas a hacer bien, ¿eh? Vaya. Fandango bonito. Fandangos vienen cantando. Seguimos con una jota de Ballesteros, de Calatrava. Vamos con ella, chicos. Llamaba una laborcita y otro menor.
quisiera ser, morena quisiera ser, perilla de tus pendientes, para decirte al oído lo que mi corazón siente, lo que mi corazón siente, morena quisiera ser. ¡Vamos, Carlitos! Sabemos que aquí arriba estamos muy bien porque hace calor, pero ahí abajo estáis un poco regular. Vamos a ir terminando, vamos a hacer las seguidillas con Jota. Muy bien, Carlos, has bailado muy bien. Eso. Vámonos con esas seguidillas. En el rincón de la areca tengo escondido. ¡Vamos con la alegría! Vamos a ver qué tiene escondido en el rincón del arca. Tengo escondido. Al saltar el arroyo, dijo la liebre. A ver qué dijo la liebre. En la calle se pelearon. Bueno. Se pelearon dos calvos en la calle, se pelearon por un trozo de peine que se encontraron. Señores bailadores, tengan cuidado. Thank you.
los pastores, con la copeta en la mano. ¡Ahí va la liebre, señores! ¡Ahí va la liebre, señores! ¡Allá va la despedida! Bueno, pues ya llegamos al final. Lo vamos a hacer con nuestra rondeña y me lo vais a permitir que esta rondeña, estas damas que hay hoy aquí, son la mayoría de la Escuela de Coros y Danzas, y a las que no son igual, se lo vamos a dedicar a ellas porque van todas muy guapas. Y también a todos vosotros por estar ahí aguantando y hasta el final. Gracias. Longinos, para ti, que sé que te gusta mucho. Me gustan los labradores, inclusive en el verano, por la sal que ellos derraman cuando voltean el grano. Los labradores por la mañana, el primer surco y olé es por su dama, es por su dama. Ramo de flores, a mí me gustan y olé los labradores. ¡Ole, así se canta! ¡Ay, mi Laura, cómo baila! Pasión de padre. Parece que la conoces un poco. Será su hija. De la Fuente. A don Jacobo, que no te se escape.
madre. Hermanas.